¿El 2023 es el bueno en el Estado de México? Claro que sí. Yo estoy muy, muy esperanzada y muy confiada que va a ser el bueno, sobre todo porque, mira, salimos de una pandemia y que los que todavía estamos aquí en este mundo tenemos mucho que hacer por el beneficio de nuestra sociedad. Por otro lado, tenemos un grupo de jóvenes entusiastas y echados para adelante, una sociedad que quiere la paz, que quiere mejor calidad de vida, que quiere justicia. Este año que viene, claro que tiene que ser el mejor para todos nosotros.